La transparencia permitió que se conocieran los actos de corrupción en el país, afirmó Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. O sea, la transparencia lo que está permitiendo es saber cosas que antes no sabíamos y que sucedían. Voy a poner un ejemplo. En el caso del gobernador el exgobernador de Veracruz, pues digamos, se supo que muchos de las inversiones o aparte de los recursos públicos los hizo a través de contratación de empresas, y esos contratos se hicieron públicos por solicitudes o por estar en su portal. Y a la hora de ver los RFCs de esas empresas, ¿sí? Porque es un dato público, pues esos RFC no estaban dados de alta en Hacienda, por lo cual esas empresas eran inexistentes. O empresas, y otras que en el domicilio que decían, o no estaba la empresa, o era una empresa que no tenía nada que ver, digamos, con lo que teóricamente era ese contrato. El Sistema Nacional Anticorrupción necesita de las denuncias de la gente. Porque se encontraron empresas que vendían computadoras y uno va al domicilio y era una tortillería, ¿no? Por eso es un Sistema Nacional Anticorrupción, que es el que viene a cerrar la pinza, porque si no nos vamos a volver una bola de descarados, vamos a saber muchas cosas que suceden gracias a la transparencia, ya sea porque está en el portal o porque hacemos una solicitud y no pasa nada, ¿no? Afirmó que pronto habrá una orden de extradición contra otro exgobernador y habrá que ver hasta dónde llegan las sanciones de acuerdo a la actuación del Poder Judicial. Con la cámara de Gerardo López, para RCG informó Eduardo Sarabia.